nosotros y ahora tenemos que pedir deseos, Tonka. ¿Tres en conjunto o por separado? No, yo los voy a pedir en privado, pero los voy a pedir los tres para mi equipo. O sea, no, no en privado. No, pero para adentro, No, bueno, que los tres deseos de todos, yo creo que tienen que ver con nuestro equipo, tienen que ver con el Buenos Días a Todos. Primero con la salud, ¿verdad?, de cada uno de los integrantes de la familia del Buenos Días a Todos, y después por el éxito que se multiplique mucho más de este gran programa de la televisión chilena. Salud, dinero y amor en ese orden. Salud, amor y dinero. Salud, amor y dinero. ¿Les parece? Ah, quería el otro orden, pero bueno. Yeah. Vamos a saludar las velas, Pato. Yeah. ¿Te parece? ¡Atención! ¡A la una! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Feliz Domingo Ramas! Del matinal de Chile, del Buenos Días a Todos de TVN, este miércoles 17 de diciembre 2008. Gracias a ustedes, amigas y amigos de todo el planeta. Bueno, hay una sensación de harta pena, ¿eh? Sí. De harta pena, pero al mismo tiempo de respeto a tu decisión, Tonka. El miércoles 4 de noviembre de 2009, la prensa comienza a especular sobre un posible traspaso de Tonka hacia Canal 13, el cual se concreta el 12 de noviembre, dejando TVN y sale de pantalla el día viernes 13 del mismo mes. Mi agradecimiento es para el público por la paciencia que me tuvo, por la tolerancia y por el cariño que me expresa siempre. Así que gracias, agradecer al equipo, a todos, a cada uno de ustedes. Voy a estar cerquita, a menos de una cuadra, así que yo sé que la vida es así, especial. ¿No se va a llevar el aire acondicionado también? Pues. No, lo voy a dejar acá. Da muchas vueltas, así que nos vamos a volver a encontrar. Te queremos la mucho, persona Tonka. Que queda acá, ojalá recibanla con mucho cariño. Lo va a hacer excelente, va a ser una dupla preciosa contigo. Y a ti, te quiero, eres mi compañero. No te voy a olvidar nunca. A los pocos días, TVN anuncia que la sucesora de Tonka es Catherine Zalozny. Fue bien impactante cuando me llamaron por teléfono. Yo estaba grabando el docu-reality en Puerto Saavedra, Montetú. Y me dicen, eres la nueva conductora por las circunstancias que todos conocemos. Y yo dije, ¿cómo? No lo podía creer. O sea, no fue algo que yo tenía en mi cabeza, ni mucho menos. Yo estaba con otros proyectos acá en el canal, estaba haciendo pelotón y esta es mi familia. Y ya, o sea, esto fue un miércoles que me avisan y yo partí el lunes, al tiro. ¿Uno se puede divorciar legalmente de su pareja televisiva? Sí. ¿Existe esa figura legal? ¿O no? Existen recursos legales. ¿Existe esa figura legal o no? Hay un resquicio por voy ahí. Voy a tribunales. Sí. Voy a tribunales, Patricio. Sí. Y volver a trabajar con Felipe, la verdad es que fue una experiencia bien notable. Es tan mala. A ver, espera. Disculpa, aquí. Disculpa, me voy a meter porque heriste el corazón de Katy. Ella estaba tratando de ayudarte. Ella estaba tratando de profundizar algo que ella ha visto en el transcurso de muchas décadas en tu vida. Solamente esa fue la intención. Yo entiendo a Catherine Zalozny, pero tú no le puedes decir de esa manera, divorciarte de ella. Una mujer que la llevaste a un crucero. Lo mostramos esta mañana, llegó a temblar acá en la zona central de Chile. Mira, a ver, Patricio Fres. Las lágrimas de Catherine Zalozny Reyes, de Catherine Estrella, a mí no me conmueven. ¿Por qué? ¿Pero cómo? No me conmueven. ¿Cómo eres tan frío, Camilo Haga? Primero porque ella... de derramar una sola lágrima por nada. ¿Por qué tan terminator para tus cosas? Ella es una buena actriz, que logró consolidarse como actriz y lo está demostrando en este minuto. ¿Qué es lo que quiere hacer? Victimizarse ante el público para que el público se vaya en contra mía. Pero yo agradezco haber pasado por este escenario antes. O sea, de verdad fue conocer al equipo, a la gente. Entonces fue como una transición súper natural que finalmente fuera yo la que llevara la conducción y súper orgullosa, pues, ¿sí? Un tremendo equipo. Con la manito aquí, con la manito aquí.
volver acá, claro, después de 20 años, fue como bien mágico en realidad. Es como... Y desde otro lugar también, porque desde la madurez, la experiencia de vida, caminos recorridos bien distintos entre él y yo, fue muy potente eso. Consecutivos, Buenos Días a Todos obtiene el premio Copihue de Oro, ganando en la categoría Mejor Programa Matinal. Ya va rumbo al Teatro Caupolicán a recibir su enésimo Copihue de Oro. La historia comienza acá. Ya lo ve usted en el Buenos Días a Todos, el Matinal de Chile. Estamos en el túnel, como cuando el equipo espera entrar a la cancha. Aquí se recibe la arenga. Felipe, esto es como cuando el Chupete Suazo está en el túnel, a punto de salir a la cancha. Igualito. Idéntico. Esperando la arenga a Bonini. Igual, la vemos. Vamos, Felipe, que te quiero ver. Ahí está. Vamos, permiso. Ahí está. Nos vamos a la cancha. El Buenos Días a Todos saluda. Vamos arriba, muchachos. Leo, que te quiero ver, Ahí está, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, gusto saludarla. Ahí está. El público se manifiesta a favor de Buenos Días a Todos, todo el equipo, todos los productores, periodistas. Vamos a escuchar ahora las palabras de Felipe Camiroaga. Quiero decirles que el amor que ustedes sienten por el Buenos Días a Todos, el Buenos Días a Todos también lo siente por ustedes. Muchísimas gracias y lo llevamos todo el año en el corazón. Gracias. Finaliza sus transmisiones la señal nacional de Televisión Nacional de Chile, que llega vía satélite al territorio donde reside el 98% de la población del país. Nuestra señal internacional lleva estas imágenes a gran parte del mundo. Televisión Nacional es una empresa autónoma del Estado, cuya personalidad jurídica, derecho público y patrimonio propio es administrada por un directorio pluralista, en cuya designación intervienen el Presidente de la República y el Senado. A sus 7 miembros se agrega un representante de los trabajadores de la empresa. El representante legal de Televisión Nacional es su director ejecutivo, don Mauro Valdés Raczynski. Su domicilio está ubicado en Bellavista 0990, Providencia, Región Metropolitana. Esperamos cumplir con la misión de la televisión pública de Chile. Aspiramos a hacer una televisión de clase mundial, creativa e innovadora, conociendo las aspiraciones de las audiencias, anticipándose a sus cambios, entregando una televisión íntegra y confiable, realizada por un equipo humano talentoso. Deseamos compartir junto a usted y que se sienta parte de TVN. Muy buenas noches.